Buonasera, aspettiamo il nostro carissimo Edoardo, Anita, Paola. Ciao Mitalù, ciao Naza, ecco Edoardo. Ok, accetta. Ieri accetta la sollecitudine perché ti ho inviato de nuovo. Vera, vera, io mi sta viendo. Ah, hola. Hola, hola, saludos. Ciao. Come stas? Ora grego mi compañera. Ok. Voy a buscar un. Bueno, yo voy a mantenerme aquí. No voy a cerrar. No, no. Porque. Hola. Hola. Hola, io non vedo nessuno dei due, vedo solo me stessa. Va bene. No, non No. tengo. Sì. Anita, io adesso vedo solo te, però sento la voce di Edoardo. Sì, allora che vogliamo fare? Stiamo così. Restiamo così, altrimenti che tu, Va bene. Edoardo, digli in spagnolo, che ci vede? Sì, Eduardo, tú Te copio. ves a nosotros, a mí y a Marco. Sí, lo veo perfectamente, te escucho a ti perfectamente. Ah, okay, lo Este, no, es que importante es nunca. eso, porque yo te escucho solamente a vos, a ti y a Marco, pero no importa, lo importante es comunicar. Eso, lo más importante, bien. Ahora, yo tengo, aspeta, espera, yo tengo aquí el video tuyo, el de Marco y el mío. Sí, Tengo la pantalla en la parte superior, tengo a Marco. Al lado completo. izquierdo tengo la imagen mía y a la derecha te tengo a ti. Ahora, ustedes. Yo tengo dos pantallas, una arriba, una abajo, donde tengo arriba la imagen con la pantalla completamente negra y arriba mi pantalla con mis imágenes, con mi cara, simplemente. Okay. Bueno, no importa, hasta que no se complican más cosas, ok. Lo importante es que te encuentres bien y que te sentís bien, eso es lo más importante para nosotros, ok. Seguro, seguro. Gracias, gracias. Gracias a ti por Gracias a estar ti, con Juli. nosotros. Bienvenido por primera vez en Novela de Venezuela y nada, acá estamos para que nosotros del equipo y nuestros seguidores te pueden conocer un poquito más porque ya algunos me preguntaban de quién es este actor, quién no es, pero me gustaría, no sé, conocer directamente a ti como persona, es decir, conocer a Eduardo como actor, obviamente. Pero conocer más, tener una conversación así linda, conocer un amigo, nos gustaría conocer un amigo, simplemente más. Tanti grazie. No so, allora ragazzi, voi potete scrivere qua sulla chat oppure sul punto interrogativo dove Marco vi legge, io poi faccio la traduttrice. Niente, Edoardo, stava dicendo antes con Marco, esperándote un poquito, se hablaba de novelas y hablando de tu trabajo, de tu trayectoria de novelas, nos damos cuenta lamentablemente que prácticamente casi nada de todos los títulos que tentamos de buscar
en este días, nos damos cuenta que acá en Italia no ha llegado mucha novela, lamentablemente. Pero eso es algo que no a nosotros molesta mucho, sinceramente. Nada, corazón. Pero la primera demanda que puedo hacerte es esta. ¿Quién es Eduardo Serrano? Si uno no te conociera, ¿no? Debería que conocerte. ¿Cómo podemos presentar a Eduardo Serrano? ¿Quién es? Bueno, primero, gracias a los dos por darme esta oportunidad de estar con ustedes y darme la opción de poder saludar a ese público que lo sigue ustedes en su página. Eduardo Serrano es un tipo que nació en Caracas, Venezuela. Nació bajo el signo de Sagitario y yo creo que he sido fiel a mi signo, porque si algo lo caracteriza es el romanticismo. Ese romanticismo me hizo tal vez tomar la dirección de qué me conmovía del ser humano, y me conmovían entonces sus emociones. O sea, yo contemplaba el llanto, la alegría, la tristeza, la euforia, la rabia, y lo observaba sin tener un plan determinado de aspirar a que más tarde eso alimentara a mí lo que iba a ser mi profesión. Un buen día, estando en la universidad, me acerqué al Teatro Universitario de la UCV, Universidad Central de Venezuela. Allí me hicieron una prueba y terminé la prueba haciendo Romeo de Romeo y Julieta. El actor que lo estaba haciendo en ese momento, lo pasaron a hacer otro trabajo y me entregaron a mí el personaje de Romeo y Julieta. Ahí comenzó todo. Pero entonces empecé a descubrir, al momento de sentirme en el escenario y al momento de empezar a decir los textos, que había una profunda de comunicación entre la emoción y lo que yo sentía. Y cuando llegué a mi casa, dije, sí, eres actor. Esto es lo que quiero hacer. Convencido de eso, entonces seguí adelante. Entonces me acompañó varias oportunidades en el teatro, muchas, en la radio, en la televisión, y he seguido mi camino siendo fiel a ese principio. Primero, respetar mi profesión, que creo que es muy hermosa. Nosotros somos como los imitadores de la vida. Nosotros solemos llorar, reír, cantar, ponernos bravos, matar, morir, y todas esas vivencias que no nos pertenecen como seres individuales, nos pertenecen desde la fantasía. Y ahí se confirma que mi romanticismo estaba dirigido a eso, Por esa hablar dirección. del ser humano. Y hablar del ser humano a través de los personajes que me han sido asignados a lo largo de 52 años de carrera. Wow. Mamma mia, ¿Cuántas mamma mia. Di diga dieron? Mamma mia. Puede, una pregunta, yo Complimenti. estoy fumando, ¿se puede fumar durante la? Come no? Sí, Come no? no Ma è un che problema. Aprovecho para decir, esto es un mal ejemplo. Yo sì. felicito al que no lo hace. Yo tengo más de 40 años fumando, entonces, bueno, aquí estoy. Ay. Ay, no. No, porque yo personalmente perdí mi papá por eso. Wow, Pero, wow. nada, ok. Allora, ahora voy a traducir resumamente un poquito todo lo que de lo lindo que no contaste, ¿sí? Bueno, Okay. allora, io ho chiesto come faccio di solito con i nostri amici ospiti che ci vengono a trovare. Chi è in questo caso Edoardo Serrano? E giustamente lui ha iniziato a dirci che Edoardo Serrano è una persona, insomma, è nato a Caracas e già da piccolo ha iniziato ad avere il senso dell'osservazione.
Ha iniziato ad osservare tutto ciò che lo circondava e soprattutto le persone. E nelle persone ha iniziato a osservare le emozioni, le sensazioni di ogni persona, di ogni persona, di ogni persona, ma così, perché gli nasceva così, senza farci caso. Quando poi più grande è andato all'università, sì, all'università di Caracas, qui c'era un laboratorio, appunto, una scuola teatrale anche nell'università. E quasi per caso si è ritrovato a dover sostituire un collega, diciamo, un ragazzo che in quel momento doveva interpretare Romeo di Romeo e Giulietta. E praticamente si è ritrovato su questo palcoscenico a interpretare questo ruolo e qui Edoardo si è reso conto delle emozioni che sentiva e che erano proprio dell'essere umano. Dice, ha detto una frase molto bella, dice, noi siamo no, una copia, come dire, Imitazioni. una imitazione, grazie, una imitazione dell'essere umano, quindi siamo nel nostro lavoro, siamo portati a dover interpretare qualsiasi tipo di emozioni dell'essere umano, dalle emozioni negative alle emozioni positive come il sentimento, l'amore, l'amicizia, l'affetto. E dice, io lì ho capito, poi tornando, dopo aver fatto questo ruolo, tornando a casa mi sono reso conto che era questo che io dovevo fare, dare emozioni, trasmettere le emozioni cioè, come dire, far vivere l'essere umano, ogni essere umano, attraverso questo mestiere che è appunto le emozioni dell'essere umano attraverso l'essere attore. E da lì ho capito che questa era la mia strada e fino allora è stato così, visto che ormai sono 52 anni che esercita questo favoloso mestiere che è quello dell'attore. Ecco. Dell'attuazione. Dell'attuazione, come si dice? Dell'attuazione, esattamente. Oh, che bello, sono contenta. Complimenti comunque, complimenti per 52 anni di carriera. Che bello. Oh, senti, tanti grazie, tanti grazie, tanti grazie Grazie. mille. Grazie mille. Voy a interrumpirlo, discúlpeme. Sí. En Venezuela tuvimos la dicha, la suerte, la gloria de recibir a una colonia italiana que se estableció en nuestro país. Nosotros los venezolanos tenemos una identificación con el italiano muy profunda. De hecho, mi gran amigo italiano de mi más remota juventud, porque yo no nací así, se los juro. También fui joven. Don Mauro Leoni. Mauro Leoni fue mi gran amigo. Aragozzini, Enzo Soliani, son tantos Mauro, en fin. Tuvimos nosotros todos, yo incluido, a grandes amigos italianos. Y es que el italiano se incorporó a nuestro modo de vivir. Era tan fácil compartir la pasta del domingo, la nonna, ese sentimiento que hay Bravo. en el italiano de la domenica, La el domenica, mangiare la sugo, pasta, va a il mangiare la pasta. sugo, Bueno, sì, sì, siempre la estaba pasta, invitado. sì. Bueno, y eso hizo que nuestro país creciera. El italiano trajo a Venezuela sus conocimientos, su experiencia, sus costumbres. Y nosotros la recibimos y la abrazamos con un gran cariño. De hecho, dudo que en una familia venezolana no tenga un amigo italiano. Ah, Entonces, si había una fiesta, ¿le avisaste al italiano? Eso nos acercó profundamente. Pero es que visto desde
otro punto de vista. El italiano llegó a Venezuela para sumar, no para restar. Llegó y trajo y aportó. No se llevó. Tanto es así que tenemos en Venezuela familias italianas que tienen en Venezuela más de 50 años, 60 años, 70 años. Y ahí han permanecido, permanecido. Y más de uno dice, yo sono venezolano, capisci? Ma, sí. Nací en Italia, pero yo sono venezolano. Claro, claro, porque se incorporó ahí, le creció ahí, y entonces su vida fue ahí, pero como reconoce sus raíces, que es italiano porque nació en Italia, obvio. Claro. ¿Cómo es al revés? Yo tengo un amigo que nació en Venezuela, pero ya residido, vino a Italia, se enamoró, se casó acá. Ahora hace muchos años que vive por acá, pero siempre dice que él es ítalo, no, o sea, es italiano porque tiene padres italianos, pero nació en Venezuela, entonces por un lado se siente venezolano, obviamente. Sí, claro. Bueno, obviamente bueno, yo aprovecho, me disculpan para darle las gracias a toda esa colonia italiana que sí. Nos ve, que está en Italia en este momento porque se tuvo que regresar por las razones sociopolíticas que se dan en Venezuela en este momento, que son terribles. Pero les agradezco a toda esa colonia italiana, también a la portuguesa, también a la española, el que se sumaran en un momento importante de nuestra nación y le hicieran crecer como crecimos. A todos ustedes, gracias. No, gracias a ustedes que creciendo nos hice conocer ese espléndido país que es el Venezuela y no ha traído muchos sueños a través de las novelas que han nacido. Entonces, gracias también a ustedes por eso. Entonces, nos damos gracias recíprocamente, ¿no? Se dice. Mucho, sí. Anita, c'è una pregunta de la nostra Paola. Sì. Dice, ma Edoardo, sei di origine italiana? Nuestra Paola te pregunta si tú eres de tienes orígenes italianas. No tengo ninguno. De España sí. Ah. Mi abuelo materno y paterno eran españoles, pero de Italia no. De Italia yo me siento hermano de mis amigos italianos. Por eso, claro, eso claro. Me une. Claro. Yo visité Italia, me impresionó muchísimo. Estuve tres veces en Italia como turista. Sí. Como turista recorrí gran parte de esa estupenda autopista, la Estrada del Sol, que va del centro al sur hasta el norte, ¿no? Sí. Y me llamó la atención la manera que, para adelantar el automóvil que está frente a ti, usas el carril izquierdo, avanzas, lo pasas y te incorporas de nuevo al canal de circulación. Eso me pareció muy interesante, porque no es la locura de acá, de por la derecha y por la izquierda, no. Acá hay un canal para adelantarse, ¿no? Y eso es estupendo. Bueno, Aragosini Otolina, que era mi amigo en ese momento, me llevó a todos los sitios. Esa Roma subterránea de los italianos, de los restaurantes, todo eso. Wow. Yo recorrí Roma ampliamente, conocí Venecia, conocí... Florencia. Sí. Yo me vine enamorado de Italia. Sí. Tengo una anécdota que es muy poquito larga, pero no sé si tenga tiempo para contarla. ¿Cómo que quiero? A mí me resultó divertida. Un domingo yo quería a salir a almorzar y entonces bajo, busco el taxi, le digo, lléveme a un restaurante típicamente italiano, pero del que va el italiano el día domingo con la familia a comer. Sí. Entonces me llevó, me bajé, fue un restaurante pequeño, no era grande, y entra una señora con dos jóvenes mujeres,
y se sientan. Y cuando se me acerca el mesonero, yo le digo, yo quiero comer lo que ellas van a pedir. Dije, domingo, sale a almorzar, van a pedir lo mejor. Bueno, empieza el primer plato, el segundo plato, el tercer plato, ya yo estaba lleno. Y van a temer y le digo, no, ya, yo estoy bien. Bueno, ellas siguieron con el cuarto, quinto y sexto plato. Ahí comprobé aquello de que cómo se manja en Italia, ¿no? Vale. Yo me reía, decía, vale. Tú aguantaste tres nada más. Fue estupendo, fue estupendo. Nada, vale, bien, vamos, obviamente vamos el Vaticano, la sí. España, en fin. El recuerdo que tengo de Italia es sensacional. Florencia, Venecia. Imagino. Ahora voy a hacer un poquito de traducción. La nostra Maria, che mandi saluti a Edoardo, la nostra Maria, e Maria poi ci sono saluti da Riccardo Villalobos da Venezuela. Bueno, allora, ora voglio resumir un pochito tutto. Allora, inizialmente, Riccardo, sì, perché sennò il nostro amico non sa bene. Edoardo ci ha raccontato praticamente come è iniziato tutto questo, ossia lui ricorda che in Venezuela tutto è partito, questo legame con gli italiani, grazie a una colonia italiana che è arrivata in Venezuela appunto, e qui questa colonia si è incorporata con i venezuelani, dove appunto gli italiani hanno portato e hanno lasciato e hanno permesso, hanno aiutato i venezuelani a far crescere questo grande paese come è oggi il Venezuela. Per cui diciamo che Edoardo qui ha avuto modo di conoscere tanti cari amici italiani, tra cui Aragozzini, se non mi equivoco, se chiama un amico, sì. Ecco, lui qui ha avuto tanti tanti amici che gli ha permesso di conoscere il nostro paese e di amarlo tanto. Lui è molto grato a questa colonia perché è grazie a loro che il Venezuela è diventato, insieme ai venezuelani che c'erano lì, appunto il grande Venezuela che a prescindere da com'è oggi la situazione. Ecco, quindi lui ha un ricordo bellissimo del nostro paese, tanto che è riuscito a venire qui in Italia e si è stabilito qui per 3 mesi, e quindi ha conosciuto in lungo e largo il nostro paese attraverso le nostre autostrade, quindi quella più conosciuta, l'autostrada il sole appunto, quella che ti permette di attraversare l'Italia dal nord al sud, e dice qui grazie a questi amici italiani che ha conosciuto, ha visitato Roma, ha visitato Firenze, ha visitato Venezia, Paola, la nostra Paola è vicino Venezia, e quindi poi ci ha raccontato un aneddoto. Quindi lui conosce anche tutte le nostre usanze, no? Soprattutto le usanze soprattutto di una volta, non è che adesso non ce le abbiamo più, però una volta erano più marcate, più presenti, quelli della la domenica, no? Quando si andava a casa della nonna che ti preparava la pasta col sugo, ti preparava questo, ti preparava quello e si stava tutti insieme in famiglia. E in quel frangente Edoardo ci ha raccontato un aneddoto di quando è stato a Roma, stando a Roma ha visitato anche la parte sotterranea della città, ha detto che è bellissima e stupenda. Allora ha detto una domenica è uscito e ha chiesto al taxi di portarlo in una trattoria, in un ristorante tipico, dove si mangia tipico il mangiare della domenica, e quindi sicuramente era una trattoria, e praticamente è entrato e quando stava lì seduto ha visto entrare una signora con le figlie
E queste qui hanno incominciato a ordinare da mangiare, e Edoardo gli ha detto al cameriere, gli ha detto quello che mi porti, quello che prendono queste signore. Ecco, allora dice porta un primo piatto, un secondo piatto, un terzo piatto. Dice io già non ce la facevo più. A un certo punto il cameriere giustamente faceva quello che gli ho detto e continuava a portarmi le pietanze. E a un certo punto io ho detto no, no, basta che non ce la faccio più. E dice invece quelle signore continuavano a mangiare. Dice lì ho capito che veramente, cioè, in Italia si mangia veramente tanto e bene, ecco. È così. Allora c'è Nazar 21, dice saludos al signor Eduardo desde Venezuela. Ah, buonasera, querida, buenas tardes, buenas noches, perdón. Buenas noches. Voy a tratar de hacer relatos bien cortos porque gracias a ti por traducir, ¿no? Pero es muy No, largo lo que digo. Voy a tratar de no ser te más concreto. preocupes. No, a veces confieso una cosa, a veces en mi traducción soy yo que me largo, a veces soy yo. Tranquilo, no te No, pero lo preocupes. contaste todo. Yo lo Saludos. entendí todo en italiano y lo contaste todo. Bueno. Saludos a Ocho Fantoni. Hola, Ocho. Luis. Nuestro querido Ocho es un amigo mexicano, ahora, que es un súper porque se entera de todo, o sea, es uno que se interesa de todos los artistas, actores, mexicano, venezolano, todo. Sabe, es un gran conocedor de los artistas, de las novelas. Conoce mucho. Allora, dice il nostro Grande. amico Ocho, saludos desde México, querido Eduardo, mi primera novela fue Amazonas. Amazonas, un gran recuerdo, un gran Ah, recuerdo. un gran recuerdo. ¿Qué Sí. puedes decir de esta novela? Así que conocimos algo. Bueno. Ay, es que quisiera hablar poco para no ponerte tanta texto a traducir. La Gracias. novela como tal es un género que llegó un momento en que cumplió su meta. Hoy en día en América, precisamente los colombianos asociados con México y otras empresas internacionales. Se han dedicado a hacer una nueva propuesta que le llaman la narconovela, donde se toca fundamentalmente temas que tienen que ver con el narcotráfico, en fin, y se mezcla la política. Entonces, aquella novela romántica, que era muy hermosa, ha ido desapareciendo de la preferencia del público. Y bueno, creo que como todo, un inicio y un final. Yo creo que la novela cumplió un tiempo específico y bueno, ya. Ahora se está utilizando las series breves, no una larga novela que tenías que esperar el día siguiente, no, no. Ahora la ves en las plataformas, los capítulos que tú quieres, el tiempo que dispones, de 14, 18, 15 capítulos, y todo es más rápido, porque hoy en día todo es más rápido. Esta transmisión la viera mi abuelo y se muere de un infarto. ¿Cómo es eso? ¿Que en Italia, en Miami, en Georgia? ¿Cómo es eso? Y nos estamos viendo. Entonces, esa dinámica de la modernidad y de la tecnología también se acercó al género telenovela. Yo realmente estoy de acuerdo. Yo creo que sí, que hay que hacer una renovación del proceso de lo que es la parte dramática, ¿no? Y hablar más rápido, resumir de manera más efectiva el cuento que quieres contar, sin olvidarse entonces del romanticismo, de lo humano, de la familia, del respeto, porque se puede, induciéndole otros elementos.
Allora, parlando di questa novella che c'ha, come si chiama? Aspetta, me la sono persa. Amazonas, Amazon. Amazonas. Parlando di questa novella amazzona che ci ha accennato il nostro caro Ocio, che le mando un beso enorme. Allora, Edoardo ci ha detto che ha un bellissimo ricordo di questa novella e praticamente ci ha spiegato il suo concetto giusto, no? Di quello che è la telenovela, di quello che è stato, di quello che è, quello che potrebbe essere. Nel senso che per tanti anni si sono fatte telenovelas dove si celebrava l'amore, no? Si raccontava l'amore, era telenovela romantica. Però, come tutte le cose, hanno il loro inizio e fine. Anche quella romantica, purtroppo, come era stata strutturata all'epoca, a un certo punto ha perso di importanza agli occhi del pubblico perché è stata sostituita dalla novela che prendeva il nome di narcotraffico, ossia che trattava temi molto più duri, molto più crudeli, che parlava del narcotraffico. Di tutte queste cose violente, che il pubblico in quel periodo, in quel momento, sembrava preferire. Tutto era più velocizzato, era tutto più veloce, più rapido. E anche le puntate, no? Anche le puntate erano molto meno. Prima una novella si girava in 100-200 puntate, anche oltre. Adesso le fanno molto più corte, molto più rapide e corte. Anche il linguaggio dice molto più veloce. Non so, adesso con massimo 15 capitoli la telenovela finisce. Edoardo dice: io non è che sono favore, anzi, sono a favore di questo, però sarebbe giusto che insieme a questa modernizzazione che si è creata si aggiungesse un po' di più il romanticismo che negli anni Se si poi è purtroppo perso e non è giusto, cioè unire il romanticismo sarebbe la cosa migliore, cosa che invece ancora non c'è, ecco, purtroppo. che ricordi hai della telenovela Emilia con Felix Loreto e la nostra amica Flor Nunez. Felix Loreto, che anche è venuto anche in pagina anche lui. Sì, a trovarci, sì, è venuto anche qui. Mandiamo un saluto. Sì, tengo che hacer la traducción, sí. Bueno, Marco pregunta qué recuerdo tenés de la novela que grabaste junto con Flor Núñez y Félix Loreto. Emilia, Emilia. Emilia, Emilia. Emilia, Bueno, Emilia la novela. ¿sabes qué ocurre? Yo grabé en un total de 52 telenovelas. Entonces, se me hace difícil a veces Recordar. recordarla una por una. De verdad, son como muchas hijas y a todas las quiero. Claro. Son, cada una se caracterizó por muchas cosas, pero cada una tuvo su personalidad, tuvo su razón de ser, una de mayor éxito a otras. Pero en general me siento hoy en día muy agradecido de haber tenido la experiencia de pasar 52 años en la industria, laburando todo el tiempo. Laburo, 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 laburo. Porque hacer una telenovela toma su tiempo. Toma Sí. su tiempo y prácticamente te entregas por completo, mañana, tarde y noche, a eso, al trabajo, al trabajo, al trabajo. Y yo lo interpreté siempre así, era mi trabajo. Y lo hacía con mucho,
Con mucho placer, con mucha felicidad. Siempre agradecido del público que siempre fue generoso conmigo en especial. Yo he recibido manifestaciones de afecto, de cariño, que no Lindo. tengo cómo pagarlas. Qué lindo. Eso es algo que en la vida te llena el alma, ¿no? Que te sigue por toda la vida, ¿no? Ese cariño que siempre te ha seguido, ¿no? Entonces, te queda para siempre. Sí, Claro. exacto. Claro. Yo desearía que el futuro inmediato de la televisión, lejos de apartarse de algo muy importante como es el ser humano, se mantenga cada vez más comprometido con el drama del ser humano. La política ha invadido casi todos los escenarios en el mundo. Para la derecha, para la izquierda, para el centro. Pero está en nuestros días. La política en este, el otro, aquel, este país, siempre rige nuestro destino, siempre pareciera que rige el destino de las naciones. Hay Sí. unas acertadas. Yo me declaro persona demócrata, soy democrático. Y de detesto lo contrario a la democracia, porque creo que la democracia es el camino correcto, donde el hombre, el individuo, tiende a respetar, no por terror, por pánico de ser llevado preso o ser torturado, porque opine lo contrario. En la democracia, tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo con el presidente o con la política que tiene este presidente, y por eso no vas preso. La política, cuando se mezcla con intereses bastardos, intereses económicos, intereses de la droga, intereses de otro tipo, que son muchos, ya la cosa se pone fea. Entonces, me he mantenido siempre en el camino del centro, Bueno, la sí. democracia. La democracia sin la derecha ni sin la izquierda, mucho menos. Amo la libertad y amo que el ser humano se sienta libre, libre para pensar, libre para opinar, libre para unirse con otras personas sin miedo, sin el terror de que porque opino lo contrario, voy a ir a una celda y me van a torturar. Por eso amo la democracia y defiendo el principio democrático. Y eso, ese tema, algunas veces se tocó en las novelas. Algunas veces. Ahora tratan temas más sociales respecto al ser humano, me dijeron hoy, exactamente hoy se hablaba de eso, que tratan mucho de la persona, de la persona, ¿cómo se dice? Sexual, homosexual o otro género. Ese tipo de temas así dicen que tratan con las últimas novelas que están haciendo. Que es muy real, hace parte de la sociedad actual, obviamente. Es muy moderna la novela que hacen ahora. Pero quién son románticos como nosotros, tenemos mucha nostalgia de la que ustedes hacían antes. Es como que sentimos la necesidad de tener nuevamente una historia de amor como se hacía antes. No sé, por lo menos, por quien tiene el corazón como nosotros, eso es lo que sentimos todavía. Bueno, voy a agregar rapidito, es que hay una impertinencia en el ser humano que es irse a Sí, los extremos. se El ponen. extremo del romanticismo y de la poesía hermosa llega un momento en que se parece al dulce cuando es mucho y dices, me empalaga. Pero el drama de la crueldad, de la noticia roja, de la página roja, el crimen, el asesinato, llega un momento que te estorba emocionalmente. Entonces yo creo que el secreto está
en ese principio, que el camino del centro, donde pudiera haber una narrativa del drama humano con respecto al público, en cuanto al suceso este desafortunado de la página roja de lo terrible, pero también en paralelo puedes contar una historia de amor que se acerca a ese mundo y ese mundo no lo daña. Ese mundo cruel, espantoso, no daña el amor, no daña la poesía, no daña el romanticismo. Y yo creo que el público agradece hoy en día si se le da las dos cosas. De hecho, yo estoy escribiendo, tengo ya un año y tanto escribiendo, tengo dos series que me estoy esperando. Sí, yo tengo dos series escritas que estoy esperando que me las aprueben alguna vez. Sí. Pero yo me guié por ese camino, buscar el centro. El centro, centro del amor y de la de todo. Perfecto. Sí, porque es verdad, no podemos negar que el sexo, por ejemplo, ha tomado mucha importancia. Dígame ahora, este disparate de que una persona dice, yo me siento oveja, yo no soy ser humano, ahora soy una oveja o una vaca, un toro, un mono, un pajarito, ¿no? Amigo, usted es lo que la naturaleza, que es perfecta, designó para usted. Usted es un ser humano que tiene un sexo específico. Ahora, si en su instinto usted, siendo varón, le atrae un varón, bueno, está bien. Ese es su mundo. Pero no trate de imponérmelo, ¿verdad? Yo le respeto. Respéteme usted a mí de no imponerme ese disparate. Disculpen que hablo mucho, hablo mucho, hablo mucho. No, pero el concepto vacilarse Anita, fa un po' di traduzione e poi ci sono alcune domande da fare, ok? Sì, va bene. Ok, allora ci diceva, allora quando abbiamo chiesto a Edoardo qual è un ricordo di questa novella, così, allora lui ci ha detto che praticamente tutte le novelle che ha fatto sono come dei figli per lui, no? Quindi è difficile dire questo sì, questo no, questo di più, questo di meno, perché tutti sono uguali per loro, perché tutti in qualche modo gli ha dato e lui ha dato qualcosa, no? Ha mostrato, ha espresso qualcosa per rimandare al pubblico, dice, quindi dice, ce li ho tutte nel cuore. Poi dice, se mi chiedi un particolare di qualcosa, dice, sai, dopo 52 anni di carriera mi può anche sfuggire qualcosa, giustamente. Ecco. Quindi dice, un po' difficili. Poi, ecco, ci siamo addentrati un po' in discorsi un po' particolari, dove dice, dove Edoardo ci ha dato un po' il suo concetto della democrazia, no? Lui il suo concetto è quello di stare al centro, né da una parte né dall'altra, e cercare di esprimere amore, far valere il concetto di amore, di sentimento, rispetto a tutto il dolore, a tutta la cattiveria che ci circonda, far prevalere, far tornare in mezzo alla gente, alla società, il concetto di amore, di sentimento, del romanzo, di tutte queste cose che si includono nella realtà, non da togliere come stanno cercando di fare, no? Dove prevale oggi invece la crudeltà, come vediamo, no? E infatti dice, per esempio, lui adesso ha detto che sta facendo, da diverso tempo sta scrivendo una serie dove spera che prima o poi verrà accettato questo libro che lui sta facendo, che tratta appunto di una serie dove parla, dove esprime questo suo concetto della vita. E sta aspettando appunto che qualcuno, e quindi facciamo tanti auguri, teniamo le dita incrociate affinché
questo progetto qualcuno lo avvalori e prenda luce, ecco, prenda luce e abbia tanto, tanto successo. E quindi diceva, lui esprimeva le sue idee dicendo: se tu sei di una certa, come si può dire, non so trovare la parola, tendenza, non so, sei omosessuale, benissimo. Io accetto che tu sei così, niente da opinare, però dice non me lo devi imporre. Ecco, dice io non mi piace le imposizioni, secondo me non vanno bene. Ognuno è libero di essere e di fare quello che vuole, però senza imporre. E ognuno prosegue la propria vita come meglio crede, semplicemente così, ecco. Più o meno. Ok, allora, okay. Allora, la nostra amica Mita Lukic dice che linda intervista, mucha benedizione, est para todos. Grazie, Alirina. Grazie. Es un gran amigo, definitivamente siempre le doy las gracias porque él tiene la gentileza de publicar todos mis trabajos. Entonces, Mita Lukic. Gracias. Ah, grazie, grazie. Grazie Gracias. por apreciare esa. Yo la llamo conversación, porque como te decía Eduardo, ¿no? Cuando nos comunicamos, no somos nadie, somos simplemente fanáticos de ese género que es las novelas. Entonces, cuando ahora, gracias a Dios, de este medio que tenemos. Tenemos la oportunidad de comunicarnos con ustedes, imagínate lo que puede ser, ¿no? Expresar eso, tú decís, nosotros decimos, es una magia para mí y creo por toda la gente que nos sigue. Entonces, eso es el gran regalo que la vida no ha ofrecido. Entonces, estamos siempre agradecidos por eso, de verdad. Igual, igual, igual. Sí. Allora, la nostra Paola dice: ho visto che hai pure scritto un libro, è una Sì. telenovela, è una telenovela. Ok. In questo Sì. periodo hai progetti televisivi, dice. Ah, Paola, nuestra Paola. Te pregunta si más allá del libro que estás escribiendo y te pregunta si tenés también proyectos televisivos de televisión. No, no, no. Hay un momento en que yo casi que le dije adiós a la actuación, sobre Sí. todo cuando empecé a escribir, porque cuando Sí. empecé a escribir me sentí tan feliz con ese evento, me sentí tan profundamente identificado con lo que estaba haciendo, que ciertamente hoy en día no extraño la actuación. Estoy agradecido, inmensamente agradecido a Dios porque me dio la Sí. oportunidad de estar en tantos y tantos trabajos. Pero ya, Sí. stop, ¿no? Creo que mi rol ahora debe ser otro. Y Otro. lo estoy desarrollando a través de lo que escribo. Ok. Esatto. Allora, dice così Edoardo che attualmente no, ha solo questo progetto scritto, no? Di questa serie. E lui ha avuto tante soddisfazioni dal lavoro che ha fatto, dalla televisione, dalla telenovelas, che a un certo punto ha detto basta. Adesso lui trova grande soddisfazione nello scrivere. Dice, ho iniziato a scrivere e mentre scrivevo, mi rendevo conto che questo mi rendeva felice, ero felice. Quindi per me questo adesso è la felicità, quindi non ho nessuna intenzione di tornare a fare televisione
nel senso di recitazione, ma attraverso la scrittura, quello sì, per il Allora, resto è un tempo finito per lui. il nostro amico Cho che dice: Sì. quante novelas protagonizzò con la guapissima Hilda Carrero e qual è Nove, la mejor nove. para ustedes? Creo que siete novelas seguidas. Una, Oh. siete. Yo no Sette sé. novelle di seguito, Sì, mamma siete. mia. Ahora, yo he protagonizado con todas, menos dos o tres actrices Sí, venezolanas, pero sí. tuve la suerte de estar con todas, con todas. Macchino, che suerte, Eduardo, che suerte. Che lindo, Edoardo, è attuato anche con Norquist Bautista. Norchi Bautista. Battista, sì, Norchi Battista, Battista. linda, Eccellente. muy guapa, sì, muy muy guapa. guapa. También Con la telenovela Juana Vergine, Virgen, Juana Vergine. Virgen, Bueno, Marco. sí. Sí. En esa novela estoy con ella en una parte, Sí. hermosa, ella como siempre hermosa, y es una gran profesional, Sí. muy de mucho talento. Y Ah. además de que es muy hermosa, y evidentemente los productores siempre se interesaron por esa hermosura, mostrarla, Ma ¿no? dice Edoardo che Norquist Batista è stata una grande professionista e i produttori si accorsero di questa sua caratteristica e dice veramente una gran persona, proprio dolce, carina, proprio brava, una brava persona e Bravissima, si è trovato bene, si è bravissima, trovato bene. bravissima Ah, e bellissima, ecco, le gusta bellissima. mucho Marco Norquis, le gusta mucho. Tu di qua, di uomo. Sì, beh, per Ah, forza. Battista. Como no, nosotros mujeres apreciamos mucho los hombres, ¿no? Obviamente. Obviamente. Eduardo. Ni Marco se siente oveja, ni yo me siento carnero, ni tú te sientes mariposa. Mariposa, ah Somos sí, seres me humanos. gusta la mariposa. Sí. Hermosa, Bueno, es. hermosa mariposa, el mariposa hermosa es hermosa. mariposa. Ecco. Aspetta, Marco, mi hai fatto venire in mente una pregunta. Ok, vai. Eduardo, queria preguntarti, no? Con tutta la tua esperienza attoriale di carriera che tienes, ahora, das muchos años acá en Europa está de moda, si así se puede decir, las series turcas, que ya antes que llegaba acá en Italia, en ese caso, en Europa, yo sentí hablar de esa serie así. También en Latinoamérica como Argentina, ¿no? Que llegaba las turcas, la serie turca. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Qué opinión tenés? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que es interesante. Primero, los turcos tienen una línea muy de tendencia a lo romántico. Sí. Se parece mucho a las novelas inicialmente que se hacían en Venezuela con el tema del romanticismo. Hoy en día el mercado está inundado de diferentes ofertas y eso lo hace muy atractivo. América sigue produciendo con la pluma o la escritura de lo que, por ejemplo, interpreta México como con respecto a ese género. Hay coproducciones donde se liga un poco
todo, la totalidad de los criterios en América, digamos así, ¿no? Yo creo que va por buen camino. Es interesante esta apertura de, por ejemplo, ver la novela turca, pero entonces la novela latinoamericana. Entonces, una experiencia de una coproducción de Europa con América. Ah. Yo creo que todo eso suma. Y creo que el aporte que se está haciendo en este momento de una renovación, por Sí. ejemplo, la extensión, ya no son 120 capítulos, ¿no? Y que tenías que Menos. estar a las 9 de la noche en casa para ver el capítulo, ¿no? Ahora Sí. tú lo ves cuando quieres, la Sí. cantidad de capítulos que quieres y en corto tiempo. Yo creo que eso es progresar. Yo creo que esta dinámica le va a sumar al espectáculo. Yo creo que va a ser muy bueno. No, porque este género acá no es, sí, está muy apreciado de mucha gente, pero obviamente como todos, no todos, o sea, se nota la diferencia entre Latinoamérica, entre el género turco, nosotros lo notamos la diferencia y no siempre todos podemos acostumbrarnos a a cómo es, cómo graban la historia, la cosa, porque llegamos de género de ustedes, ¿no? Con romanticismos, con besos, muy diferente, ¿no? Entonces está la parte que lo acepta, otra parte que le cuesta un poquito más. En Claro, géneros, claro, como claro. televidente, simplemente, ¿no? La visual que puede tener un televidente, simplemente, nada técnico, nada de qué, así. Allora diceva così, Eduardo, traduco. Allora diceva così, Eduardo, che praticamente per lui è un buon genere, è un genere diverso che però si può unire in qualche modo a quello che è quello latinoamericano, nel senso che il genere turco che noi oggi vediamo è simile alle prime telenovelas che si giravano ai primi tempi, che nasceva questo genere, cioè quindi sono molto molto simili e nel tempo sono due generi che con il tempo possono progredire, possono far crescere questo mercato, sia Latino America che quest'altro, in modo che, come se in qualche modo si integrassero tra di loro. Quindi secondo lui è una cosa buona questa che sta succedendo, anche perché anche lì, appunto, trattano molto il romanticismo, proprio come facevano prima le prime telenovelas, e poi sono di capitoli più corti, quindi torniamo al discorso di prima, sono più concentrati e più corti rispetto alle telenovelas che si facevano una volta. Quindi Edoardo diciamo che è favorevole a questa cosa. Invece io no, insieme a Paola non siamo favorevoli. Non le gustan a Paola y a Marco, no le gusta ese género, el género turco. Viva il Latinoamérica, Siempre es. Ay, eso viva il es. Latinoamérica. Allora, Sí. di Brenda, allora sé che ha actuato con actores y actrices mexicanos. Alguna vez pensó de trabajar en México? No, 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 ciertamente no. Porque aquí No. ocurre algo. En el momento de mi trayectoria, en el momento que yo estoy, digamos, en el tope Sí. de fama, digamos, Sí. México no representaba para nosotros ningún atractivo, ni económicamente, ni como mercado. Claro. La novela venezolana se desaparece del mercado, empieza a no tener calidad, empieza a...
a no gustar en el público. ¿Y qué ocurre? México aprovecha esa estampida y crece aún más de lo que estaba. Pero ya yo no pertenecía a ese momento de apetencia de figuras, digamos, de que vengan de otros países. En Claro. México tienen actores como yo, a lo mejor tienen 20, 30, 40. No necesitan traer, a menos que fuera una persona de una fama mundial de tal magnitud que para ellos fuera atractivo. Entonces, hay venezolanos que se fueron a México a tocar la puerta, a Sí. aventurar, a Sí. ver si le daban la opción de que se sumaran al espectáculo de la novela en México. Unos tuvieron suerte, otros no tanto. A mí no me interesó nunca ir a México, ni me resultaba atractivo. ¿Por qué? Porque yo en mi país ganaba lo suficiente y tenía tal nivel de importancia que qué iba yo a estar buscando en México y para qué. Claro. Si Venezuela, el producto venezolano se vendía en el exterior con tanto éxito, tanto o más que incluso del mismo México. Entonces yo me quedé en mi país. El tiempo me venció, ellos siguieron adelante, yo me retiré y adiós. Se terminó. Sí. Sí. Entonces, allora dice così. Eduardo rispondendo a ciò che le preguntava se, che gli chiedeva se aveva mai lavorato con qualche attore messicano e soprattutto se aveva mai lavorato in Messico. E Edoardo ha risposto che praticamente no, non ha mai lavorato in Messico perché all'epoca, all'apice della sua carriera, dice quando io ero al top della mia carriera, il Venezuela era un grande fruitore, no? Produttore, cioè scusa, produttore di novelas e quindi io ho sfruttato il mio successo, la mia fama, la mia popolarità qui, lì, nel mio paese. Non avevo nessuna necessità di andare in altri paesi per fare che, a meno che eri un attore talmente extra famoso mondiale, allora che ti potevi permettere di volendo, potevi anche uscire dal tuo paese e avventurarti in altri paesi e vedere come andava, ma dovevi avere una fama mondiale e alcuni di essi l'hanno fatto, cioè chi ha avuto successo e chi invece no, dice a me questo non è mai servito, quindi ho iniziato e terminato la mia carriera nel mio paese, in Venezuela. Allora, la Quindi nostra Paola pregunta: con quale attrice si è trovato meglio a recitare? sì, Paola te pregunta en toda tu carrera que conociste muchas actrices, ¿con cuál te encontraste a trabajar mejor? Con todas, Con todas. con Bravo. todas me sentí muy bien. Ahora, de manera especial, con Hilda Carrera. Hilda Ah, fue para mí. perdón, no Sí, Hilda. entendí, ¿con todas? Sí, todas, porque siempre fuimos amigos, Sí. mis compañeras, excelentes actrices, excelentes personas, seres humanos, que Sí. conmigo nunca tuvieron ningún inconveniente de ningún tipo. Siempre fuimos compañeros y hacíamos un trabajo con amor, todas. Sí. Ahora, si me pone a escoger Sí. o apartar a alguien, Sí. indudablemente que Hilda Carrero representa para mí Ah, entiendo. el centro más importante de mi carrera, porque Hilda fue para mí un complemento fundamental en mi crecimiento como actor. Ella y yo hicimos una pareja que, bueno, fue legendaria en Venezuela. Fue muy, Imagino. muy, muy Ah, marcada. Y gustaría es que verla. ella era una reina. Y Me digo era imagino. porque ella hoy está en el cielo, se nos Ah. fue,
Pero ella era una reina como ser humano, como actriz, como compañera, como hija, como hermana, como esposa de su esposo, no mía. Sí, claro. Fue alguien especial, realmente especial. Ay, Anita, Anita, c'è sì. una richiesta per entrare, domanda. Aspetta, aspetta, fammi tradurre questo, poi lo domandiamo, Edoardo, aspetta. Allora, perdone, Edoardo, l'attrice si chiama Hilda Guerrero. Carrero, Sì. Carrero, sì. perdón. Ah, perdón que yo con los nombres soy torpe, soy una torpe. Carrero. A ver, allora dice così Edoardo che praticamente si è trovato bene con tutte le attrici, tutte come esseri umani, come grandi professioniste, è stato benissimo. Ma se proprio dice devo scegliere una, scegli appunto Hilda Carrero, perché appunto è la persona che l'ho aiutato sotto l'aspetto artistico, umano. Dice, lei è stata una donna stupenda, come madre, come moglie, come amica, come sorella, come tutto. E a livello professionale, dice, mi ha insegnato tanto, tanto, tanto. Quindi lui ha un ricordo e un affetto profondo per questa persona che ormai non è più con noi purtroppo e che per lui rimarrà sempre una persona incredibile e meravigliosa. Sì, più o meno penso di aver detto tutto. Sì. Allora, c'è una, come si dice, Una una domanda. sollecitudine. Ah sì, No, perdone Edoardo. Dice Marco che sta una persona che quiere entrare, non sei, immagino per un saluto. Tu quieres aceptar o no? claro. Ah, ok, allora fai entrare. Si esa persona a mí es amiga, estupendo. Si Oh, es enemiga, también estupendo. esperamos que sea amiga porque no so, es una sorpresa. Va bene, allora se n'è andata forse. Ah, eccola, eccola. Ah, ok. Hola, io non vedo niente come al solito, quindi dite voi perché io ho questa schermo nero e non vedo. Buonasera. No, non vedo niente. Ah, non c'è. Perdon, Edoardo, non No, ti sento preoccupi. questa. No, non c'è quindi, è andata via. Non c'è. No, ci sta, però è lo stesso problema, diciamo, di prima. Ah, non sale, non Bueno, mi sale. saluto a esa persona que quería entrar, mi saludo, mi agradecimiento. Ok. Que reciba de mi parte y del grupo, de nosotros, ya me siento parte de ustedes, ¿Cómo no? Hace parte. agradecido de que se sume a la colección. Le tengo Gracias. mala noticia, le tengo mala noticia, el tiempo se me está acabando. Sí, no, no te preocupes, si tenés cosas para hacer, tenés tus cosas. Podemos terminar acá, no está problema, querido. Te agradecemos mucho. Gracias A por usted. tu disponibilidad, amabilidad, estar con nosotros, habernos contado todo esto. Nada, a nombre de todos nosotros te digo gracias. Y esta es tu Grazie, casa. Cuando quieres volver por algo, aunque por un saludo. Acá estamos, siempre presente y a disposición. Siempre grazie. estamos. Ok. A ustedes, bueno, yo les reitero mi agradecimiento, entrar en Gracias. contacto con el público de esta manera, siempre nosotros los artistas tenemos que agradecerlo. Pocas son Gracias. las oportunidades que tenemos de conversar de esta manera, fuera del libreto, fuera de la historia. Claro. Entonces, muy agradable encontrarse así ya como personas, como lo que somos, y conversar. Lamento que hablo mucho, pero es que tengo mucho que No, no te contar. preocupes. No está problema. Tranquilo. Y Espero que usted, te encontraste bien con nosotros. muy bien. Nada. Sí.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy complacido. La sensación de sentirme allí en Italia al tenerlos a ustedes dos me embarga, me conmueve. Me gustaría tanto en este momento salir corriendo y encontrarlos y darles un abrazo, pero nos separa un océano gigantesco. Ay, Dios. Pero Dios me los bendiga, me los siga guiando por este camino, que sigan teniendo éxito y que Gracias. sigan teniendo, logrando buenas entrevistas. Perdonen la Gracias. mía, pero sí ha sido con mucho cariño. Gracias, gracias. Grazie, grazie. Anita, Un però abbraccio personale. non abbiamo detto di che parte dell'Italia siamo, non gli abbiamo detto questo. Ah, yo estoy en Centro Italia, estoy en Abruzzo, en la región Abruzzo, del ¿cómo? Abruzzo, sí. Estoy. De ahí tenía un amigo, de ahí tenía un amigo italiano, pero ahora, ay, se me olvidó su nombre, es, ay, ya. Bueno, perdón, Te preocupes. Abruzzo, sí. Sí, yo estoy en Abruzzo, en la provincia de Teramo. Ah, Estoy. ok. Estoy. Yo soy de Torre Annunziata, provincia de Nápoles. Nápoles. Nápoles, Nápoles, Nápoles. ecco. Sí, acá estamos. Paola está en la provincia de Venecia. Ah, Venecia. Bueno, También María. También María. para nosotros los venezolanos, hablar de Italia es como, no sé, forma parte de lo que ha Sí. sido, como les decía al comienzo de la entrevista, Sí. parte de nuestra historia, parte de nuestra emoción Me imagino, de los sí. siglos más recientes, ¿no? Qué bello. Quiero hacerle un saludo de verdad muy cariñoso a la colonia italiana que se Gracias. sume a ustedes. De verdad, Gracias. con mucho respeto, siempre los he admirado y nosotros hicimos de ustedes nuestros hermanos. De manera Gracias. que ojalá que la vida nos siga permitiendo acercarnos en un próximo gobierno. En Venezuela ahora hay elecciones, viene un próximo gobierno. Ojalá que ese próximo gobierno se anime a seguir trayendo a Venezuela a más y más y más italianos. Con Magari. la pasta, con la pasta de la nona. Ecco la pasta di Natale, sugo di bolognese, sugo bolognese, che si cucina molto lento, molto lento, sì, molto buono, molto ricco. Sì, Gracias. grazie a ti, Gracias. Cristo, grazie. Gracias a te. Dios los bendiga. Gracias. Grazie a Un ti bacio, también. un bacio. Ciao, Ciao. ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao. Bellissima serata. Ah, peccato che io non vi ho solo sentito, ma pazienza, non so manco dove guardavo, pazienza, abbiate pazienza. Quindi è così, beh, spero che sia andata bene, penso di sì. Penso che si è Ok. trovato bene, almeno. Sì, sicuramente. È così. Ok. Allora, io ora salvo la diretta. Bravo Marco, salva tu perché qua se no. Ricordiamolo, ha detto Paola, bellissima serata. Ok. Ah, bene, sono contenta. Salva Marco e niente, il prossimo appuntamento mercoledì con una Quello nuova. speciale dedicato alla telenovela Capriccio e Passione. Capriccio e passione. Ci sentiamo alla Ok. prossima, sempre alle Alla 22 prossima. su questo schermo. Buonanotte. Ciao Buonanotte. ciao. Ciao ciao. Ciao.